Atención, pacto histórico trató de desmontarse del escándalo del narcopiloto. No negó vuelos de congresistas y respaldó a Guillermo Alfonso Jaramillo. La bancada del Congreso emitió un comunicado donde asegura que Jaramillo contrató una empresa y no al piloto que está preso en Estados Unidos. El Comité Político del Pacto Histórico estuvo reunido este miércoles 20 de septiembre durante 5 horas para analizar todo el escándalo que se ha generado en el país por cuenta del posible nexo entre la coalición política con una empresa aérea que está relacionada con un piloto que está recluido en Estados Unidos. Aunque todo el escándalo estalló el pasado fin de semana, los integrantes del pacto no se habían reunido presencialmente y los escritos en trinos pasaron a una comunicación oficial en la que no niegan la información conocida. En un comunicado de 5 puntos intenta aclarar todo lo ocurrido, pero lo cierto es que se generan más dudas porque no queda claro cómo se contactó a dicha empresa aérea y mucho menos si conocían al narcopiloto Carlos Eduardo Restrepo. Dentro de la campaña al Senado de la República, en capacitaciones efectuadas por el Fondo Nacional de Financiación Política adscrito al Consejo Nacional Electoral, se orientó que, para las campañas políticas que se eligen bajo el mecanismo de votación no preferente, lista cerrada, dentro del proceso de rendición de cuentas se podía prorratear ingresos y gastos generables de la campaña a toda la lista o a cierto número de candidatos, inicia la comunicación. Después aseguran que atendiendo dicha recomendación se tomó la decisión de dividir la suma de dinero total en los primeros 20 candidatos de la lista al Senado para presentar las cuentas al Consejo Nacional Electoral. Durante el periodo de campaña se contrataron los servicios de transporte aéreo de la empresa SADI SAS con domicilio principal en la ciudad de Bogotá para la campaña al Congreso de la República 2022 con el señor Eduardo Restrepo Bardón, representante legal de la empresa de transporte según consta en el certificado de existencia y representación legal. Reiteran, agregan que en ningún momento el gerente de campaña contrató con un piloto particular, sino que contrató los servicios aéreos de una empresa de aviación legalmente constituida en el país. Finalmente dicen que la factura electrónica que les fue entregada por la empresa aérea cumplió con todos los requisitos y que la misma fue reportada y declarada en las cuentas de campaña. En ese sentido, no se niegan los vuelos y se da un respaldo a Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fue el gerente de esa campaña al Congreso. Además, tampoco aclaran qué candidatos en esa época hicieron uso de los servicios de la empresa, porque varios de ellos, como Iván Cepeda, Piedad Córdoba y María José Pizarro, negaron el uso de esos servicios, aunque le sumaron 60 millones de pesos que se dividieron entre los primeros 20 de la lista.